Hola. Hola, Marielí, otra ¿Cómo vez. estás, Sherry? Hola, Marielí, ya ahora sí vamos a empezar oficialmente. Perfecto. Sí, ya por interno están fastidiando como que ya se van a dormir, que a qué hora empieza, que ya para Súper qué. puntuales. Sí, Ya, súper bueno, igual puntual. que nos avisen si es que de pronto se nos corta o no se nos escucha bien, algo. Sí, por favor. Sí, por favor, a quienes nos están siguiendo, a quienes se están conectando ahorita, veo que ya empiezan a pasarse la voz. Si en algún momento se corta la transmisión o nos escuchan entrecortado o no nos escuchan o nos congelamos, por ahí, por favor, por los comentarios, ya los Nos leemos. avisa. Sí, nos avisan, por favor. Ya, entonces creo que se están uniendo así de rapidito, pero todavía creo que 5 minutos quizá, o no sé. ¿Sí? Sí, me parece bien. Espera un Ya, ratito. hay que esperar un poquitito. ¿Qué tal, Marielí? Pues es la primera vez que yo hago un live. O sea, ya lo he intentado Igual. hacer, ya, pero desde la cuenta de Paremos y así, como que masivo, o sea, abierto es la primera vez. ¿Y tú ya lo has hecho antes? No, 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 de hecho estaba como coordinando con la encargada de comunicaciones de hiperderecho, como súper nerviosa, porque había visto unos lives que la gente está así como tú y yo, pero a una solamente salía en la mitad de la cara y decía, no, por favor, que no nos pase eso, pero creo que estamos bien. Sí, yo ahorita me veo un poco oscura, creo que es la posición de la luz. Puede ser la luz, Sí, ¿no? puede ser la luz. A ver. Sí, yo literal tengo un foco acá en la cabeza, Eso entonces. es entonces, porque me veo bien oscura. Qué raro, a ver si lo pongo por aquí. Si lo pongo por aquí. A ver, así lo acerco. No, creo que así va a ser. Ah, Ahí sí. se ve, Si ahí me se ve. acerco ya, pero ya es Sí, un se ve muy primer claro. plano, Sí. sí. Basta. Ay. Ya, ¿y qué tal? O sea, pero en tus cuentas personal, ¿tú has hecho algún live? No, tampoco, ¿Tampoco? tampoco. Sí, así que estoy como estrenando la cuenta. Bueno, no, hiperderecho ya he hecho live, pero yo no. Entonces Ya. estoy aquí como probando qué tal. Ya, sí, yo también lo intenté hacer desde mi cuenta personal para probar así el audio, o sea, cómo era, si el celular funcionaba para Claro. eso. Y sí, pero fue por amor al chongo, nunca fue pensando que iba a estar mucho tiempo. Si no, también no hubiese tenido en cuenta la luz, pero ahorita para ubicarme en otro lado está complicado. Creo que lo Pero de... capaz si te das la vuelta, si es que deseas, ¿no? Capaz podría estar mejor. Porque parece que la luz está para allá. Ya. Sí, me puedo poner en otro lado, pero la cosa es que voy a tener que estar agarrando el celular. Ah, ya no sé, sí, yo Toda la hora. también. Ajá, Como entonces estoy no con los tengo... audífonos, No mi celular puedo. está parado, pero como te aparece como física, ciencia, lo que he Ajá. hecho ahí está. Sí, yo también lo he equilibrado para que se quede ahí paradito. Ya se están uniendo más. A ver. Bueno, nos han dado la pauta, porque yo también estaba coordinando con Fiorella. Nos han dado la pauta de empezar a las 6:10. A ver si me pongo la luz acá. Okay. Me pongo la luz Ah, acá. se ve. Sí. Ah, ya sé, ya sé. Sí, Entonces lo que voy sí. a hacer es que voy a sacar este equipito de acá y voy a poner la laptop. Dale, Y dale. ya, eso voy a hacer. Voy a aprovechar. Perdón la bullita. ¿Mejor? Sí, Sí, ¿no? sí, 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 Entonces le voy a sí, subir el sí, brillo a la sí. laptop.
Sí, Ya. hay ayuda que te demás, Ah. que te ilumine. Perfecto. Estás Exacto. recontra listo. Estoy yo. Bien, entonces vamos a ir empezando ya. Bueno, a quienes nos siguen, estamos transmitiendo desde la página de desde la cuenta de Paremos el Acoso Callejero. Nosotras somos una organización encargada de crear incidencia alrededor del acoso sexual callejero, pero últimamente también hemos estado mirando otras manifestaciones del acoso en otros ámbitos, por ejemplo, el digital, el laboral y el universitario también. Y justamente porque esta coyuntura, estas 2 últimas semanas han estado tan cargadas y la palabra acoso ha estado en boca de todos ahora, es parte de la conversación diaria. Y justamente lo que ha ocasionado estas denuncias sobre acoso en las redes sociales ha sido el motivo por el que creímos necesario tener un espacio de conversación con las amigas, los amigues, las amigues de Hiperderecho. Y en este caso, hoy día hemos convocado a Marielip, que de hecho ya habíamos coincidido en otros espacios. Y también nos habíamos, como que teníamos cierta relación, porque antes de conocerla personalmente, porque ella elaboró una tesis sobre acoso callejero. Seguramente ahora también nos va a comentar un poquito sobre eso. Y este documento, esta investigación fue muy útil para nosotras para poder comprender el perfil del acosador, porque por ahí va su tesis, para comprender el perfil del acosador y generar así contenido sobre el acoso sexual callejero que pudiésemos replicar en nuestras redes sociales. Entonces, siempre hacíamos referencia a su trabajo de investigación, siempre la citábamos y luego coincidimos. Particularmente ella y yo coincidimos gracias al Rugermana, ¿no es cierto? Ahí nos vimos Sí, por fue la primera primera vez. vez que nos conocimos ahí, ¿eh? Sí. Ajá, ahí nos conocimos primera vez. Y bueno, ella es directora de activismo de Hiperderecho y con toda la experticia y todo el conocimiento que tiene sobre el tema del acoso sexual callejero y sobre el tema del acoso en sí y la violencia digital, es que ha venido a compartirnos esos conocimientos hoy en este live organizado por Paremos el Acoso Callejero e Hiperderecho. Así que bienvenida, Marielly. Gracias, Sherry. Gracias. Bueno, empiezo contándoles un poquito de Hiperderecho. Somos una ONG peruana que trabaja en temas de derechos humanos y tecnología. Entonces, en realidad vemos muchos temas, pero sí, ya hace 3 años tenemos una línea de trabajo que se enfoca en entender un poco la tecnología desde un enfoque de género, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo en este espacio? ¿Quiénes están y quiénes no están en este espacio digital? ¿Por qué? Y esto sobre la base que para nosotros Internet, la tecnología, debe ser entendida como una herramienta más para que las personas puedan disfrutarla, para poder conocernos mejor y también para alcanzar justicia cuando lo querramos, cuando sea necesario, ¿no? Bueno, sí, como decía Sherry, para mí como Paremos, yo siempre recuerdo Paremos con mucho cariño. De hecho, cuando yo empecé a activar con Apala, veíamos temas de acoso callejero, y ahí justo también estaba Paremos. Entonces era muy bonito siempre unir fuerzas como desde las calles, desde nuestro activismo de corazón, y como ha sido para mí muy bonito también ver cómo Paremos ha ido también creciendo con gente nueva, con gente muy chévere. Yo, o sea, Paremos siempre como tengo mucho cariño. Y nada, Sherry, para mí también es un gustazo estar aquí contigo. Gracias por mencionar mi tesis. Para mí ha sido muy bonito también que ustedes le estén dando como ahí difusión. Y creo que sí, de verdad, como creo que nunca me he puesto a sentar, pues sí, como a pensar en cosas muy parecidas que puede haber dentro del acoso callejero, en la vía pública, con el espacio digital, ¿no? Pero creo que hay cosas como, o sea, la violencia, el machismo está como por todos lados, entonces hay cosas muy, muy parecidas, ¿no? Sí, justamente vamos a hablar de eso hoy día en este live. Tenemos 3 puntos que vamos a abordar directamente, que es ¿qué es el acoso digital? Vamos a hablar también sobre la coyuntura que nos ha traído aquí, sobre las últimas denuncias sobre acoso y las medidas preventivas, las medidas de seguridad que podríamos tomar nosotras que usamos las redes sociales
y particularmente quienes visiblemente activamos en las redes sociales con nuestra identidad tal cual es, ¿no? Y eso genera exposición y eso genera también mucha preocupación ahora con la coyuntura en la que estamos, y que ahorita vamos a conversar sobre eso, sobre los recientes ataques que han sufrido varias personas, mujeres, en las redes sociales. Y yo sé que Hiperderecho tiene también un estudio sobre eso. Y bueno, en líneas generales, el cuerpo de la agenda de este live. Y bien, Marilip. Antes que pasemos a lo que es el acoso digital, me parece muy, muy interesante lo que habías dicho sobre reflexionar un poco sobre el espacio, los dos tipos de espacios, ¿no? O sea, el acoso sexual callejero, que ya lo venimos tratando desde hace, a ver, 2011, 12, 9 años, 8 años, y que desde 2015 que tenemos la ley ya es parte de la agenda política, ¿no? Está mucho más interiorizado, quizá todavía falta. De hecho, hay muchas personas que todavía no consideran acoso callejero como tal. Pero sí, o sea, ya hemos tratado esa problemática, hay investigación sobre ello, hay estadísticas sobre la problemática que la evidencia. Y en cambio, sobre el acoso digital no es tanto, ¿no es cierto? Hay todavía estudios recientes, y Hiperderecho me parece que es la única organización que se centra particularmente en la violencia. Sí, de hecho, es muy interesante verlo de esta manera, ¿no? Porque, a ver, como personas, nosotros estamos en espacios. Podemos estar en nuestra casa, podemos estar en el micro, podemos estar, no sé, en el mercado, podemos estar en línea, en un chat, haciendo un en vivo. Entonces, estamos en diferentes espacios, ¿no? Al menos cuando no estamos en un tema de pandemia y que tenemos que mantenernos como en cuarentena. Pero entonces también es muy importante reconocer las características. Uy, decía que es importante conocer también las características de los espacios en los que nos encontramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si voy a caminar en la calle, yo sé que voy a pasar por un parque, ¿no? Ya reconozco que hay un parque, reconozco si es que voy a atravesar una construcción, si es que va a haber alguien de seguridad, o sea, ya tenemos ciertas cosas que sabemos qué esperar, ¿no? Y cómo podría ser la interacción con la gente que encontramos en el espacio físico. En el espacio digital pasa lo mismo, pero con características muy singulares de cómo es Internet. Y, por ejemplo, una característica importante es el anonimato. Entonces, que puede ser muy buena, como también puede ser usada para ejercer violencia contra una o más personas, ¿no? Entonces, en el espacio digital, en Internet, podemos ocultar nuestra identidad. En el espacio digital también las noticias viajan, pero veloz, ¿no? Que por algunos momentos puede ser súper bueno, como si quiero reportar un caso de violencia, si quiero reportar un caso de corrupción, pero se vuelve como súper malo cuando se está haciendo una difusión de imágenes íntimas y de pronto ya lo tiene, ya escapa de las manos quien lo pueda tener, ¿no? Otra característica importante es la permanencia del contenido. Una vez que nosotros publicamos algo, ya el control del 100% que teníamos de esa información desaparece, ¿no? Ya no tenemos el control, por más que tengamos todo, no sé, nuestro Facebook sumamente privado, pero nadie te asegura que por ahí una persona le tomó una foto a la pantalla de la computadora, por ejemplo. Entonces ya sale de ti el control. Y lo otro es la proximidad, ¿no? Que con Internet todos nos sentimos cerca y que ahora, por ejemplo, es algo sumamente importante, que estamos a distancia, cómo sentir el cariño de otras personas, saber cómo están. Pero también eso en otras circunstancias como de acoso, por ejemplo, es terrible, ¿no? Porque en el acoso callejero, de pronto, tú puedes estar caminando en una calle y hay una persona que te dice algo, ¿no? Entonces ya es puntual, ahí quedó, tú caminas, hay consecuencias a nivel emocional, físico, por supuesto, pero posiblemente la interacción que tengas con esa persona no vuelva a pasar, a no ser que es una persona que vive ahí y que tú siempre camines por ahí, por ejemplo. Pero en el espacio digital, al tener como esta opción de sentirnos tan cerca, quien nos puede acosar y a veces no reconocer quién puede ser, podemos sentir ese acoso como de manera permanente, ¿no? Puede ser que nos escriba mañana, tarde y noche, cada segundo, cada minuto, cada hora. Entonces,
el cómo podemos sentirnos es distinto. Y al menos, como tú decías, en Hiperderecho, con la directora de investigación, hicimos una investigación sobre violencia de género en línea, donde salieron cosas muy interesantes, ¿no? Como que las violencias más recurrentes en nuestro contexto vienen a ser el acoso sexual, con ello, la distribución de imágenes íntimas, el chantaje sexual, y que quienes suelen verse afectadas por esto suelen ser mujeres, suelen ser feministas, personas de la comunidad LGTBIQ+, periodistas, defensores de derechos humanos, personas afrodescendientes. Entonces, otra vez vemos que en este espacio digital, quienes estamos en el espacio social, físico, en situación de vulnerabilidad, también lo estamos en el espacio digital. Sí, eso es bien importante y de hecho fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Que así como en el espacio público, en la calle, quienes están o cuentan con mayor vulnerabilidad, justamente son el grupo que también cuentan con mayor vulnerabilidad, pero en las redes sociales, en el espacio digital. Y eso también entendí que era por una cuestión de que mientras más visible es tu postura progresista anticonservadora, el contraataque también es mucho más agresivo, ¿cierto? Sí, es totalmente, ¿no? Vimos que hay un tema de quiénes nos mostramos ser en el espacio digital y el contenido que publicamos, el contenido que generamos en este espacio, que de alguna manera es como una alerta para esos grupos conservadores, personas machistas, que es como de alguna manera quisieran asegurarse que este contenido pro derechos humanos no exista en el espacio digital, no existe en Internet. Y para que no exista, entonces no solamente tienes que eliminar o borrar ese contenido, sino también a la persona que lo dice, ¿no? Y es ahí donde estos ataques también muchas veces se vuelven muy, muy personales, no solamente por tu trabajo, no solamente por tu activismo, es contra ti como persona. Sí, y no sé, tú no estuviste presente, pero Hiperderecho sí. Estuvo un compañero tuyo en un foro en el que justamente con Plan Internacional, ¿no? Organizado con Plan Internacional, Paremos el Acoso Callejero e Hiperderecho. Y este foro planteaba la reflexión sobre espacio público, acoso en el espacio público y acoso en el espacio digital. Y finalmente, dentro de las conclusiones a las que pudimos llegar en ese foro, es que las dinámicas de poder se manifiestan tanto en el espacio público calle como en el espacio digital. Y finalmente, el espacio digital, como el espacio la calle, el transporte público, ¿cierto? Ambos forman parte de un espacio público en sí. O sea, la extensión del significado de espacio público ahora se hace más evidente, ¿no? No solamente abarca la calle, sino también el espacio digital, o sea, las redes sociales, la internet, ¿no? Y cómo, también me parece muy interesante esto, y cómo, así como hemos buscado estrategias para posicionarnos en el espacio público en la calle, porque es un espacio negado para nosotras, nosotres, cómo también deberíamos buscar estrategias para habitar la internet y que comprendamos la internet como una internet feminista, ¿no? En la que nuestra vulnerabilidad sea justamente trabajada, organizada y generemos herramientas para poder existir en este espacio público, donde también las dinámicas de poder que están pues supeditadas a las ideas machistas, donde también se manifiesta la misoginia, ¿no? Son tan visibles. Entonces, justamente por eso, para ir ya definiendo un poquito qué es acoso callejero, que bueno, las seguidoras de la página sí lo deben tener mucho más presente, pero acoso callejero es cualquier manifestación con connotación sexual no solicitada que pueda incurrir en el espacio público, en la calle, en el transporte público, y no solicitada, no consentida, y por lo general es de hombres hacia mujeres o población LGBTIQ+, ¿no? Y bueno, eso lo tenemos presente y lo vivimos constantemente, pero quizá donde todavía no hemos reflexionado tanto es qué es el acoso digital.
Y para eso justamente queríamos consultarte. ¿Qué es el acoso digital? Bueno, de hecho creo que la definición no cambia mucho, más que pensarlo en el lugar, ¿no? Donde está sucediendo o por dónde está pasando. Entonces, y aquí empiezo diciendo que el acoso no solamente es violencia, sino que también es un delito. Entonces, tenemos el delito de acoso y de acoso sexual. Y esto es importante porque de esta manera podemos entender, según el decreto 1410, que es lo que estipula como delito estas acciones, es que es cualquier hecho donde una persona o varias se contacten con otra persona sin que ésta lo haya solicitado, ¿no? Aquí, si hablamos de acoso, no es necesario que haya contenido sexual. Si hablamos de acoso sexual, sí, obviamente, ese delito, ¿no? Pero acoso como tal, incluso puede ser que una persona, imagínate, nos escriba diciendo hola todos los días, ¿no? Hola, hola, hola todos los días, o que me envíe ese mensaje solo una vez y que esto ya ocasione alguna molestia en mi persona, que ya ocasione un límite en mi actuar diario. Entonces, aquí lo importante es entender dos cosas, o tres. Una, que es el que alguien se comunique contigo sin que tú ya lo hayas solicitado. Que esto esté generando algún malestar en tu desarrollo de actividades. Y tercero, que no hay un mínimo o máximo de veces que la persona tiene que contactarse contigo para que sea delito. Puede ser que lo haga una vez, pero que eso ya haya generado algún malestar en tu desarrollo normal. Eso ya es violencia, eso ya es delito. Qué importante, Marioli, qué importante que hayas mencionado también que tenemos ya un código, una ley que está en, que el acoso está normado, es decir, que tenemos, se encuentra en el código penal, ¿no es cierto? La ley 1410 es exclusivamente de, 30-1410 es exclusivamente de acoso callejero, pero es preventiva. Y la única parte punitiva, por así decirlo, es aquella en la que se enfocan en los gobiernos locales, municipales, y que justamente indica que estas municipalidades deben establecer ordenanzas para multar el acoso callejero en sus distritos, ¿no? Sin embargo, en el 2018 tuvimos el decreto 1410 que modificaba la ley existente sobre acoso y penalizaba, ¿cierto? Y ahí hay algo también que tú mencionaste y que se ha agregado con este decreto 1410, que es la no reiterancia y el, me ayudas ahí, el no rechazo expreso, me parece que es la denominación. Rechazo expreso no puede, o sea, no es necesario que exista un rechazo expreso por parte de la víctima para denominarlo acoso y no es necesario que exista una reiterancia en el acoso para que sea denominado como tal, ¿cierto? Claro, lo que dice el decreto, bueno, para esto no soy abogada, así que si queda algo no muy claro, igual luego lo puedo consultar mejor. Lo que nos dice que el decreto 1410 es que, primero, el acoso sexual, el chantaje sexual y la distribución de imágenes íntimas sin consentimiento son delitos. Entonces podemos denunciarlos. En cuanto al acoso, también nos dice algo muy importante, que no necesitas que sea reiterativo. Basta que una persona, además, conozcas o no conozcas a esta persona, basta que una persona te mande un mensaje y si esto llevó a que tú tengas un malestar, que tengas que cambiar de tus, no sé, actividades diarias, en algo haya ocasionado un malestar emocional en tu persona, eso ya es delito. Entonces, sí hace mucha como que hincapié en qué es lo que te generó esta interacción que tuvo esta persona contigo. Sí, aquí nos están indicando esto en los mensajes. Amapola nos dice, qué importante que detallen que no se necesita ser reiterativo para que se comprenda como acoso. Y ni los abogados lo tienen presente. Y eso es cierto, a pesar de que la modificatoria está y que es lo que se ha agregado
siempre hacemos hincapié, todavía no se conoce, que no es necesario reiterancia. Mucha gente, sobre todo en redes sociales, dice, ah, pero si solamente se lo dijo una vez, no es acoso. El acoso, según Wikipedia, según Sí. dice que tiene que ser reiterativo, que tiene que ser constante, y no, porque les invito a leer el Código Penal, indica que no es necesaria la reiterancia. Y tenemos que hacer mucho hincapié y seguir haciendo hincapié en eso. Bien, bueno, ya que tenemos claro la definición de acoso digital, ya sabemos que es un delito, bueno, los casos relevantes los vemos a diario, ¿cierto? No sé si Hiperderecho Sí. tiene algún caso emblemático, de repente algún ejemplo donde haya habido alguna denuncia sobre acoso digital y que le hayan dado seguimiento, quizá. Sí, de hecho, desde antes, incluso que saquemos la investigación, ya personas nos sigan escribiendo un poco, oigan, ¿cómo hago? Me están acosando, me están chantajeando con distribuir una imagen mía, ¿qué hago? ¿No? Y luego, así como un día, en septiembre, salió este decreto de ley, como nosotros, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Como qué importante. Por un lado, legal, por el marco que nos da para hacer denuncias, que existe este decreto 1410, ¿no? Ahora, sí hay muchos peros, como el que las personas dentro del sistema de justicia no entiendan la violencia en línea, ¿no? Hay este prejuicio o mal concepto de que, ay, pero ya apaga la computadora, deja de publicar eso y ya va a desaparecer. Cuando no es así, o sea, tenemos que recordar y reafirmar también que tenemos todo el derecho de estar en Internet, que tenemos todo el derecho de poder disfrutarlo. Y en ese sentido, quienes algún momento se han visto violentadas por esto, cuando se han acercado a nosotros, había muchos casos, ¿no? Pero algo recurrente que hemos visto en todo esto es que la policía, en muchos casos, quiere que tú sepas quién es la persona que te está acosando, por ejemplo. Cuando a veces quien te acosa tiene de nickname Goku. Entonces tú vas a la policía y le dices, Goku me está haciendo esto, y como obviamente hay una burla, hay una incomprensión tremenda, ¿no? Y ojo, aquí tampoco la ley nos dice que tú tienes que conocer quién es tu agresor para ir a denunciar. No es necesario. Se supone que eso pasa en las investigaciones pertinentes, ¿no? Otra cosa es que no, aparte de no haber esta apertura, también pasan por mucho tema de revictimización y todo lo que ya, bueno, conocemos en el sistema de justicia, lamentablemente. Pero a nivel paralelo, también pasan cosas en el espacio digital. Entonces, tienes la opción de ir reportando, tienes la opción de bloquear, que lamentablemente no deberíamos estar pensando en eso, ¿no? Pero sí son herramientas que nos pueden ayudar a darnos un poquito de tranquilidad. Lamentablemente, los casos que nosotros hemos visto de cerca, que nos han pedido ayuda, información, no conocemos de ningún caso que haya salido como victoriosa la persona o sintiéndose de alguna manera restaurada, ¿no? Ha habido casos muy públicos y aún así como el proceso de toda la denuncia pues se ha dilatado de una manera que ya pasaron años y la persona no ve ningún tipo de respuesta. Sí, yo incluida, ¿no? Recuerdo que alguna vez también te escribí para consultarte sobre la manera de denunciar acoso cibernético, particularmente acoso por redes sociales, porque nunca, nunca estamos libres de, así como en la calle no estamos libres de ser acosadas, tomando las precauciones que tomamos. Igual en la internet, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos, así como cuando salimos a la calle, ¿no? ¿Por qué tengo que cambiarme de ropa? ¿Por qué tengo que irme por otra ruta? ¿Por qué tengo que pedir que me acompañen? ¿Por qué simplemente no puedo existir en la calle sin ser vulnerada, sin ser violentada, ¿no? Igual, ¿no? ¿Por qué tengo que estar en internet preocupándome de que fulanito me envió una solicitud? ¿Será troll? ¿No será troll? Voy a bloquear esto, voy a ocultar esta información personal porque me pueden, pueden usar mis datos, o voy a poner todas mis redes, ninguna foto va a estar visible porque pueden alterar, ¿no? Pueden photoshopear mi foto, usar mi rostro para contenido, sexual, para pornografía. O sea,
Es todo un peso, ¿no? Existir en el espacio público, sea la calle o sea las redes sociales. Y finalmente es algo con lo que solamente cargamos nosotras. Y no hay la respuesta más bien de, pero que la otra persona no acose, o sea, que la otra persona deje de tocarte en la calle sin tu consentimiento, que la otra persona no deje de insultarte, enviarte mensajes, enviarte pornografía, ¿no? No hay eso de pensar en el agresor, pero siempre pensamos en la víctima. Todas las veces que nos escriben también, ¿no? Y vemos la respuesta de la gente, pero debió bloquear, pero no debió, de, no debió, ¿no? No debió aceptar ese mensaje, ¿no? Simplemente cerraba la computadora, como tú dices, y ya. Y no hay una reflexión sobre quién es el que está agrediendo, ¿no? Y bueno, justamente sobre eso es el siguiente punto, nuestra coyuntura. Estas 2 semanas hemos tenido casos súper fuertes de violencia en redes sociales particularmente. El actor Andrés Vice fue denunciado por, tengo entendido, varias personas, ¿no? Varias mujeres. Y entre ellas un caso visible fue de una adolescente, o sea, una menor de edad de 17 años. Posteriormente, a raíz justo de esta visibilidad de denuncias, sale el caso de Mayra Couto y Mayra también lo denuncia por lo mismo, solamente que no por redes sociales, sino que el acoso había sido cuando trabajaron juntos hace años, ¿no? En la serie, en la novela Al fondo hay sitio. Y bueno, eso ha traído una cola de eventos uno tras otro, todos violentos, porque le han bajado la cuenta a Mayra Couto, han atacado también otras cuentas, y este grupo de chicos, porque se manifiestan como hombres, ¿no? Todos chicos muy jóvenes que integran estos grupos, se organizan para atacar a aquellas personas que, bueno, hasta donde yo sabía, atacaban a quien se le ocurría, ya haciendo énfasis particular en aquellas personas que no cumplían con el prototipo de, por ejemplo, ¿no? O sea, tienen discursos homofóbicos, tienen discursos racistas, clasistas, misóginos, machistas. Y bueno, en esta oportunidad ha sido el ataque a las cuentas de Mayra Couto. Y también no solamente ataques a personalidades de mediáticas, sino a grupos de activistas. Una compa que también me contó que en otros grupos había sucedido, ¿no? Grupos de mujeres organizadas han ingresado a esos grupos y han empezado a enviar amenazas, a enviar material pornográfico. Es decir, estamos ante una respuesta violenta ante las denuncias sobre acoso. Entonces, justamente era eso, ¿no? ¿Cómo podríamos cuidarnos? ¿Cómo podríamos protegernos nosotras que activamos, trabajamos en redes sociales? ¿Qué es lo que podríamos hacer ya que estamos aquí, ya que estamos activando? Este es nuestro espacio y además por la coyuntura, por la cuarentena, no podemos hacer más, o sea, estamos supeditadas al espacio digital. Pucha, es que mira, creo que tanto paremos como hiperderecho que están cerca de pronto o tenemos información que y las personas nos acercan para compartir esta información. Pucha, es bien triste como, o sea, no hay como una fórmula, ¿no? No hay como, ah, si haces esto, entonces de todas maneras te van a atacar. En realidad puede ser cualquier cosa. Nosotros conocemos casos desde una persona que pudo haber puesto como algo sobre feminismo y le han llegado los ataques coordinados y que no es que haya sido, pues no sé, una activista pública y reconocida en Perú, era como, no Cualquiera. sé, una chica, ¿no? Cualquier Como persona. tenemos a otras personas que incluso pueden ser menores de edad también, que simplemente están hablando de su vida y porque simplemente se les dio la gana a todas estas personas, pues coordinan y le empiezan a atacar a esta persona, ¿no? Entonces, lamentablemente, no hay como uno, si haces esto, va a pasar lo otro, así de claro, pero sigue siendo el mismo motivo, ¿no? Sigue siendo como estas personas
que son homofóbicas, machistas, transfóbicas, que como hablamos al inicio, ¿no? Simplemente no quieren que nosotros, que el contenido que divulgamos exista en el espacio digital. Entonces, es también da mucha pena como ver en el caso de este actor y de la actriz, Cuoto, se lo dije bien, ¿no? Cuoto, Coto. han llegado, como todo el mundo tenía algo que opinar, ¿no? Y como una violencia tan grande que nos olvidamos otra vez que quien decide denunciar, o ya sea legalmente o a nivel público, en verdad no es fácil, no es fácil en ningún tipo de violencia, ¿no? Entonces, creo que lo primero es recordar nuestras redes de apoyo, ¿no? En quienes confiamos, seamos activistas o no. Todos tenemos personas en quien podemos confiar, y si estamos ante una situación así, pues en ver en quién confiamos y como que nos ayuden, porque es algo muy difícil afrontar esto. No estamos hablando de un mensaje que te va a llegar, estamos hablando de cientos de mensajes que personas están coordinando para ver qué te van a decir, cuándo te van a decir, cuál es su objetivo. No es algo que se les ocurrió de casualidad. Son personas que se juntan, planean cómo hacerlo. Entonces, eso ya es como escapa un poco de la lógica que uno podría tener. Otro es muy importante tener en cuenta cómo estoy yo en mis redes, ¿no? Nosotros deberíamos tener la posibilidad de hacer y deshacer sin que esto moleste a otras personas, obviamente, ¿no? Dentro de todos nuestros derechos, como a disfrutar del espacio digital. Pero si de pronto ya estamos viendo que nos están empezando a llegar algunos, no sé, mensajes de odio o lo que fuere, pues ahí nos convendría revisar nuestro perfil en cualquier plataforma en la que usemos, ¿no? ¿Es público? ¿Qué imágenes mías son públicas? ¿Quiero que sea así? Ok, está bien. Como, oh, no sabía que esto era público. Modifico. ¿Voy a permitir comentarios de cualquier persona o solamente de mis amigos? Y cuando acepta a estos amigos o seguidores, ¿yo voy a aceptarlos o pueden seguirme cualquier persona? Entonces, eso depende un montón, ¿no? Y algo para desde el derecho que hemos aprendido es lo importante de que si son una organización de activistas o es una persona que eres pública por el discurso que tienes, de pronto que te hagas como una lista de personas a quienes que tú sabes que pueden ser como tus enemigos, ¿no? ¿Quiénes van a estar ahí para darte la contra? Y no solamente la contra en cuanto a discusión, sino como para violentarte, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Entonces así ya tú vas viendo más o menos su patrón de comportamiento y ya puedes como agenciarte o saber qué esperar más o menos para ver cómo lo podemos ir esquivando. Sí, me parece eso bastante importante de conocer las plataformas en las que estamos, las características de las plataformas y no simplemente dejar ser nuestro perfil en estas redes, sino explorar todas las alternativas de seguridad que nos ofrecen estas plataformas. Y si de repente para lo que yo comparto, quiero compartir en redes, esa plataforma no me da las garantías, entonces también tenerlo en cuenta y pensar si quiero o no quiero estar ahí, ¿no? Eso que mencionas, o sea, de administrar las alternativas de seguridad que tengo, pero también por ahí nos están preguntando si para activistas existen plataformas como que nos podrían dar mayor o nos podrían garantizar un poquito más de seguridad, ya que no se puede garantizar plenamente, pero un poquito más de seguridad, por ejemplo, para coordinaciones. Nos comentaban que el Telegram era muy bueno, no sé si tienes alguna opinión sobre ello. Sí, de hecho, o sea, empiezo haciéndonos recordar, porque no lo tenemos creo tan preciso siempre, que las plataformas de los medios sociales que más utilizamos de pronto, ¿no? Como ahorita Facebook, Instagram, Twitter, son empresas. Entonces, el que estemos ahí no es gratuito, ¿no? Entonces, están viendo alguna información de nuestros datos, lo que fuere, pero no es de pronto el espacio pues con un enfoque social para disfrutarlo y demás, ¿no? No es su objetivo eso, tienen otros. Entonces, sí, para coordinar, es un poco pensar, por ejemplo, cuál es nuestro nivel de amenaza, ¿no? Si de pronto yo soy un, no sé, una colectiva, un activista que
No sé, me muevo dentro de un círculo específico que no he recibido amenazas, violencia y no siento que vaya a pasar, pues entonces seguir usando WhatsApp, seguir usando las aplicaciones que comúnmente usamos, podría estar bien. Pero si de pronto sí considero que necesito un adicional en cuanto a seguridad, por las razones que uno o sea, considere, pues tenemos aplicaciones que como Telegram, como Signal, que te permiten tener chats seguros, que se te permiten borrar los mensajes, que te avisan cuando hay capturas, que tienen otras funciones, ¿no? Más no hay una recomendación de tienes que usar esta app, esta plataforma, porque es segura. Así como eso, no hay. Depende todo de nuestras necesidades. Ajá. Eso, nos dicen por aquí también que para eso los grupos son cerrados. Sí, pero incluso a grupos cerrados han habido ataques, ¿no? Y justamente por eso la preocupación, porque no solamente han atacado grupos cerrados de Facebook, que yo recuerdo que integré un grupo que lo llegaron a cerrar, o sea, lo eliminaron y tuvieron que abrir otro alterno. Y era cerrado, privado, ¿no? Pero también han entrado a grupos de WhatsApp que también supuestamente son privados. Entonces, sí hay una amenaza latente cuando estamos en una coyuntura, considero como esta, en la que la cuestión de, o sea, en la que hay demandas o denuncias públicas a personajes que están Sí. tan aquí, ¿no? Tan aquí en el aprecio de la comunidad, son personajes tan mediáticos, tan populares. Entonces la respuesta también es de ese tipo. Ha sido muy intensa y varias activistas están viendo las maneras de proteger sus redes, de proteger sus comunidades, sus grupos de trabajo, porque los ataques Sí. sí han estado ahí, sí han sido constantes, ¿no? Sí, es que Bueno. creo que ahí, como Miguel ahí ha hecho un comentario también, que es muy importante, sí, la plataforma donde vamos a estar, pero lo más importante es el uso que tenemos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros hábitos de seguridad? Porque imagínate, puedes tener, no sé, usar una app así, lo más seguro, no sé, activas todos los de seguridad, anonimato, todo lo que tú quieres. Pero tu celular no tiene clave y se te cae o te lo roban y justo llega a manos de una persona súper machista, lo que tú quieres, y difunde todos tus contactos o todas tus conversaciones. Entonces, de nada sirvió tener todo lo otro seguro. Entonces, sí es muy importante como sentar y analizar todo lo que hacemos, ¿no? Como todo lo que hacemos en este espacio digital, y si vemos en un momento que no nos estamos sintiendo muy seguras, pues ahí reforzar. Sí, eso, nos estamos hablando de tantas precauciones, de cómo podemos prevenir y siempre cuando hablamos de violencia es algo en lo que constantemente estamos reflexionando en la prevención, ¿no? Cuando finalmente también pasa por la otra persona que es el agresor, ¿no? Y es muy, o sea, cuando hablábamos de acoso callejero decíamos, pero eso no nos va a impedir existir en el espacio público e igual voy a salir a la calle y me voy a vestir como quiero y si tengo que contestar, pues voy a contestar cuando me violenten. O sea, no retroceder, ¿no? No retroceder. Creo que la prevención no pasa por esta idea de retroceder, de cohibirnos a tal punto de no existir en las redes, porque justamente necesitamos apropiarnos de ese espacio público que es las redes sociales, la internet, porque se dan cuenta los argumentos con los que nos atacan en la calle son muy similares a con los que nos Sí. atacan en las redes, ¿no? Tenemos una opinión fuera de el espectro machista, ¿no? Tenemos una opinión que va contra el conservadurismo y cuál es el ataque. Ándate a la cocina, ¿no? ¿Cuántas veces al inbox de Paremos el Acoso Callejero nos han llegado mensajes tipo, quiero hablar con el hombre de la casa, ¿no? Cosas así. Y es eso, o sea, siempre recordándonos que nuestro lugar no es ese, nuestro lugar es fuera de las redes sociales. Nuestro lugar es fuera de o sea, lejos de las calles, en nuestras casas. Y sí, considero que es vital que sigamos construyendo un discurso feminista que nos permita estar allí. O sea, seguras, siempre valorando el autocuidado, pero siempre estar, ¿no?
no retrocede, o sea, y eso es justamente, o sea, pensar en las maneras de, es que nos hace construir o nos hacen proponer estos espacios de diálogo. Nayeli, tenemos todavía una parte más para este live que es relacionada, por ejemplo, al cómo podemos agenciar nuestras videollamadas, cómo podemos también muchas chicas trabajar, bueno, mantener sexting, me dicen acá, sexting, las videollamadas, tengo así amigas que utilizan, me dicen que prefieren utilizar el chat de Instagram porque tiene una opción de que solamente la foto la pueden ver una vez, ¿no? Y ya luego no más. Pero aquí hay otras consultas sobre cómo podemos utilizar, o sea, cómo podemos tener esas prácticas sin correr tanto riesgo de terminar nuestro contenido en X página, en X Claro. página porno. Eso tenemos y luego reflexiones sobre las denuncias, cómo denunciar las estigmatizaciones que hay sobre las denunciantes, pero no sé si o sea, el live se podría mantener más tiempo porque me dicen que dentro de algunos minutos nos avisan y se corta. No sé eso, ¿te comentaron algo? Ah, no, a mí no, no. Bueno, a mí Fiorella, nuestra coordinadora de redes sociales, me está diciendo que a los 40 minutos se corta. ¿Y Ah, qué me va a okay. avisar cuando falten 10 segundos? Pero creo que Ya. estamos más de 40, ¿no? Y no se ha cortado y no me ha avisado nada. No sé. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o Si cierro y empezamos quieres, otro? ya. Mejor para que no nos corte, Ya. sí. Entonces, nos conectamos ahorita. Nos conectamos ahorita, por favor. Okay. Ya volvemos. Soy, dice Miss Nash. Ya, ahí entró, ya entró Iker derecho, ya entró María Elisa. ¿No se escucha? ¿No se escucha? No. Hola, ¿se escucha? Se escucha bajito, entonces voy a hablar más fuerte. ¿Sí? A ver. Si se escucha bajito, entonces voy a hablar más fuerte. ¿Ya? Voy a hablar más fuerte. Hola. Hola. Estamos. Ya, ya que acerque mi micrófono. Es que si acerco mi micrófono voy a estar como que así. Ya, se escucha mejor, dice. Ahora se escucha mejor. Ya, igual voy a hablar un poquito más fuerte. A ver, nos está llegando mensajes de nuestra coordinadora de redes sociales. ¿Qué dice? Ok, ya. Sí, nos están consultando más sobre las medidas preventivas. Y justamente de eso trataba nuestro segundo, bueno, ya estamos tercer bloque. Sobre las medidas de seguridad, pero ya para nuestras, bueno, prácticas sociales mucho más privadas. Por ejemplo, el sexting. Mucho se dice que por qué las adolescentes tienen que hacer sexting, que por qué las mujeres tienen que hacer sexting, porque nos estamos exponiendo, que eso solamente llama a más violencia, que claro, como nosotras hacemos eso, entonces que nos violenten y todo bien, porque eso es lo que nos estamos, o sea, ¿para qué hacemos Ya eso que si lo quieres que nos pedimos. violenten, ¿no? Ajá. Le estamos pidiendo a gritos, ya. Pero no es así, ¿no? No es así. Y sobre esto, ¿hay algún tipo de estrategia? De repente hay algunos pasos que podríamos seguir para tener prácticas seguras de sexting en Internet. A ver, desde también la posición de hiperderecho, ¿no? Y que pensamos, como te digo, que el espacio digital, Internet, es una herramienta para. Entonces, también creo, y sobre todo también en el contexto que ahorita estamos, ¿no? De la pandemia, también es importante reflexionar un poco de cómo estamos usando la tecnología
para acercarnos a otras personas, ¿no? Entonces la práctica de sexting es algo que, bueno, se viene haciendo, ¿sabes? ¿Desde cuánto tiempo? Seguramente desde que casi aparece también todo esto de internet. Y ahí es importante tener en cuenta varias, no sé, varias cositas, ¿no? Como uno que debe, si es que pasa, debe ser con consentimiento, que es la palabra más grande y en base a todo lo que se va a construir. Porque si estamos pensando, al igual que en la pregunta anterior, ¿no? De activistas que enfrentan violencia, existe una aplicación segura para hacer sexting como tal, no va a haber. Todo otra vez depende dentro de nuestros propios hábitos y de ahora algunos igual tips que podemos pensar en cómo sentirnos más segura, ¿no? Y aquí yo cuando hablo de esto hago mucho también esta semejanza que cuando tenemos relaciones sexuales, uno no también está pensando como si voy a usar preservativo, qué método de anticoncepción voy a usar y una serie también de situaciones para nuestra seguridad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sexting, también es importante poder ponernos a pensar sobre estas otras variables que juegan un rol en esta práctica. Entonces, por ejemplo, y empezaba con lo de consentimiento, ¿no? El sexting no debería darse en una relación en el cual una persona te está condicionando a hacerlo o te está chantajeando a hacerlo, ¿no? Entonces, porque hay casos donde dice, oye, mándame una foto o un video, si no termino contigo. O más camuflado, ¿no? Es que no me quieres, oye, ¿por qué no me envías una foto tuya? Entonces, cuando ya estamos en esa situación, ahí para mí es como alerta uno, hay que pensarlo, ¿qué es lo que está sucediendo aquí, ¿no? En lo otro, claro, lo que decía de la coacción y las relaciones de poder, ¿no? Que es algo sumamente importante. Lo ideal, lo que debería de pasar es que las dos personas o las personas que están involucradas estén, se sientan a gusto, que quieran hacerlo, que quieran como vivir ese momento de manera segura y disfrutarlo. Lo otro es también pensar el antes, ¿no? Es necesario de pronto conversar algunas cosas importantes, como qué plataforma vamos a utilizar para enviar este contenido, quién lo va a grabar, quién lo va a, por dónde lo vamos a enviar y qué voy a mostrar, ¿no? Y esto, el qué mostrar es muy importante. La mayoría de tips que se dan, otra vez, lamentablemente vienen desde para prevenir que luego tu foto pueda difundirse, para prevenir que luego este contenido puede ser usado en tu contra de alguna manera, ¿no? Entonces ahí hay muchas sugerencias desde que no se muestre tu rostro, que no se muestre cicatriz, tatuajes que uno pueda tener o características muy específicas de nuestro cuerpo que nos hagan reconocibles, ¿no? También del espacio. Voy a estar en el espacio y de pronto aquí está mi título y sale mi nombre. No estoy totalmente cubierta aquí, pero sale todo mi nombre. Entonces ya no tiene mucho sentido. Y así como que pensar un poco en cómo nos rodea, ¿no? El contenido que estamos enviando. Otra tip que suelen dar es que puedes poner, por ejemplo, sellos de agua. De esa manera, si tú envías un contenido a una persona, le puedes enviar, no sé, una florcita y ya sabes que ese va a estar dirigido a una persona. Pero si le pones un arbolito, sabes que ese está para otra persona. Así, si de por ahí se difunde tu contenido, tú sabes quién empezó a difundirlo, al menos, ¿no? Otra cosa son más temas analógicos, ¿no? Como ya no voy a usar como este sello de agua, pero de pronto voy a pintarme el labio rojo. Cuando me pinto el labio rojo, sé que va para esta persona o ha sido en este contexto. O me pinto las uñas de tal color y ya sé que ha sido en tal contexto. Entonces, también como animémonos un poquito como a ir probando, ¿no? Ir probando con nosotras mismas qué cosa nos va gustando más, cómo nos estamos divirtiendo más, qué cosas no nos agradan mucho. Entonces, es algo muy importante. Lo otro a tener en cuenta es también el almacenamiento, ¿ok? Después de tener los primeros pasos, de pronto como ya en nuestro checklist, sí preguntarnos y tener esta conversación de, oye, yo te envié este contenido, pero no quiero que lo guardes. O sea, lo miras y se elimina. O, ok, sí lo vas a poder guardar, pero por una semana. O no hay problema que lo guardes todo el tiempo, ¿no? Y tener esta conversación también de,
Te lo envío solamente a ti y no tienes el derecho de difundirlo a nadie más, ni de mostrarlo, o sea, porque es cuestión de uno a uno, de uno y las personas que estén involucradas, pero no puedes salir de ese círculo de confianza. Y esto es más o menos regresando al primer punto, ¿no? Que podríamos usar Instagram, que sí, nos da la opción de que se elimine una imagen. Podemos usar también Signal, que nos da la opción, o Telegram, que cada cierto tiempo se borre los mensajes de esa conversación. Igual, todo depende de los hábitos y sí puede haber maneras de sacarle la vuelta a esto. Entonces, la recomendación es que se haga en las personas que tú confíes y que te sientas como lista como para disfrutar ese momento también. Sí, el otro día estábamos conversando con unas amigas y me decía pues una, ay, pero yo envío mis nudes con toda la producción porque por lo menos si me voy a, o sea, si van a difundir mi imagen, voy a salir regia, ¿no? Pero, o sea, llegamos a ese punto porque justamente no tenemos control sobre el contenido que compartimos, ¿no? Y en este foro en el que estuvo también Hiperderecho, unas compas de Aguascalientes, de México, comentaron esto de que, ay, se Perdón. congeló, ay, ahora Sí. sí. Ya, me Perdón. decía que las compas de Aguascalientes estaban trabajando el tema de violencia digital muy fuerte, allá, y tenían un plan de acción, ¿no? Y uno era, primero, dejar en claro, como tú lo estás haciendo ahora, cuál es la información que existe sobre la seguridad o no seguridad que nos ofrecen las plataformas que usamos. O sea, una vez que conocemos cuáles son los alcances de estas plataformas, ya nosotras podemos decidir qué contenido compartir y cómo compartirlo y con quién compartirlo. O sea, sigue siendo nuestra decisión y seguimos siendo autónomas en ese sentido. Dos, tener en cuenta también que a diferencia del acoso callejero, sufrimos de este tipo de actos en la calle, de esta violencia en la calle, y es esporádico, eventual, no queda registro de eso a menos de que haya una cámara de seguridad cerca y tú lo tienes ahí. Pero en cambio, en el acoso virtual, sí que, o sea, el contenido que tú compartas, lamentablemente, ya luego que sale no tienes control y queda permanentemente en la historia de la internet, ¿no? O sea, sale y no hay cuándo, o sea, no sabemos a dónde puede llegar, cuál va a ser el alcance. Entonces, Sí. justamente por eso es que mientras que en el acoso callejero, bueno, te pasó un día, pasa un año, hay secuelas, pero digamos, no tienes la fotografía, la imagen de la violencia ahí. Distinto es al acoso digital, porque en cualquier momento puedes abrir la internet o una persona X puede entrar a internet y encontrar tu imagen ahí. O sea, y es una suerte de violencia continua que nunca va a acabar hasta que te asegures de que finalmente este contenido está fuera de la internet, que es muy difícil, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué ofrecen ellas? Primero, ¿no? Enfatiza mucho en el acompañamiento emocional, la contención, porque no es una víctima de violencia que la golpearon y está traumatizada en ese momento. Y bueno, pero lo que pasa con el acoso digital o en el contenido que se queda en la red es que es posible que cada vez que ella vea su contenido, su foto, su video en redes, va nuevamente a sufrir de esta violencia, ¿no? Y las consecuencias por cada vez que este contenido le sea expuesto pueden ser diversas, o sea, puede encontrarle una persona tanto como que es su amiga y lo conoce como una persona X y la puede utilizar para extorsionarla y etc., ¿no? Y por eso es importante la contención emocional, el soporte. Sí. Ahora podemos denunciarlo. Ellas estaban trabajando en una plataforma también para que pudiesen denunciar las mujeres, pero sí enfatizaba mucho lo que es el soporte, las redes, Sí. porque son las alternativas que tenemos. Acá tenemos eso, o sea, tenemos el marco legal con el que podemos denunciar, pero también es importante generar los otros vínculos, ¿no? Los Sí. otros mecanismos de contención que necesitan las víctimas cuando denuncian este tipo de violencia. Y sobre eso también
queríamos que conversara un poquito sobre la estigmatización que hay de las denunciantes. Cuando salió Sí. Mayra Couto a denunciar, bueno, aparte que le bajaron las cuentas, hubo muchos comentarios sobre si era una feminazi, si ella también seguramente lo quería, que por qué se cayó tanto tiempo, que por qué recién Claro. ahora denuncia, cómo es que se lo apoya en sus denuncias, la denuncia de acoso de Andrés Vice, cómo es que se le manifiesta expresamente su apoyo, luego lo va a acusar de acoso. Es incongruente, dicen, ¿no? Es incongruente, pero en realidad no. Entonces, hay una serie de estigmatizaciones sobre las víctimas, no solamente en acoso callejero, en acoso, en cualquier tipo, o sea, cualquier víctima que denuncia violencia recibe una fuerte estigmatización porque piensa la gente o espera ver una víctima perfecta cuando no Sí, hay, ¿no? exacto. O sea, y sí creo que es importante ahorita aprovechando el comentario que hacías también, resaltar que es un delito, ¿no? La distribución de imágenes íntimas sin consentimiento. Entonces, si una persona compartió el contenido con la persona B y esta persona B lo compartió en Facebook, lo compartió en su WhatsApp, lo imprimió y lo compartió con alguien, está cometiendo un delito. Entonces, para denunciar este delito a comparación de los otros, sí necesita, se necesita una asesoría legal. Entonces, porque el procedimiento es distinto, pero sí se puede denunciar. Y también, claro, las consecuencias que se tiene son, es por mucho tiempo, no es como, ah, ese día pasó y ahí quedó, ¿no? Hay casos muy grandes de personas que han tenido que cambiarse de nombre, que salir del trabajo. Incluso no, es lamentablemente como común por el dolor que se tiene, ¿no? Y como esta idea de que todo el mundo ya vio ese material íntimo, hay muchas ideas de, bueno, de que uno puede hacerse daño, ¿no? Entonces, el apoyo emocional es número uno, es como rodearnos de gente en quien confiamos para que nos puedan ayudar en esto. Ahora, por otro lado, también he conocido a personas que no sé si les habrá pasado exactamente un caso como este, pero que tienen un discurso distinto, ¿no? Que es como dicen, bueno, si difunden mi imagen, pues ya está, ¿me entiendes? Es como mi cuerpo, como me siento muy segura de mi cuerpo, y aparte no es raro, es como todos tenemos un cuerpo, ¿no? Entonces, no ven mucho ahí como de pronto la afectación. Que igual, cada persona reacciona distinto. Lo importante es que tenemos un marco legal que nos permite hacer la denuncia y que sea en el caso A o en el caso B, podemos contar con personas en quien confiamos, ¿no? Ahora, como me decías sobre las reflexiones, ¿verdad? Sí, sobre el hecho de que esperamos siempre que una mujer que denuncia violencia sexual, violencia de género, en este caso acoso, sea callejero digital, sea la víctima perfecta, ¿no? O sea, sea una mujer que cumpla con todo el estereotipo que se espera de lo que debe ser una mujer, ¿no? Que debe ser sumisa, que no debe ir a fiestas, que si la han acosado, pero mira cómo después sale en redes sociales sonriendo o tomando o con amigas, entonces quiere decir que ella no la han acosado, ¿no? O tiene un video en TikTok haciendo parodia, o hace bromas de doble sentido, entonces si hace bromas de doble sentido, entonces ¿por qué viene a Claro. hacerse la víctima? ¿No? Si ella también quiere eso, o sea, Sí. esas ideas de que para ser víctima tenemos que prácticamente no existir, quedarnos mudas calladitas y ser Sí. como que esperar a que nos caiga lo que nos tiene que caer. Sí, es que creo que a veces vivimos como con esta idea de que hay moldes, ¿no? De comportamiento. Y de pronto sí nos imaginamos la palabra víctima y estamos pensando, pucha, en una mujer que está como triste, llorando todo el tiempo, sumamente deprimida 24/7. Y a ver, o sea, no necesariamente es así. Puede haber días que una persona se siente de esa manera, pero también es una persona. Esa persona tiene que trabajar, tiene que comer, tiene que ir a estudiar, tiene que relacionarse con otras personas. Entonces, vamos a poder ver a una persona que puede estar enfrentando un caso fuerte de violencia, que puede estar en un proceso de denuncia, pero también viviendo en sus otras esferas, ¿no? En los casos que hemos dado acompañamiento desde Hiperderecho, o sea, ha habido días en los cuales hemos estado llorando con la persona por lo feo que ha sido, por lo malo,
Pero también después hemos podido estar, no sé, yendo a comer algo, riéndonos, hablando de otras cosas. Entonces, sí es muy importante también cuestionarnos, incluso nosotras, ¿no? Como, ¿qué esperamos de la otra persona? Porque finalmente es un proceso muy personal y creo que de pronto, más que estar a la expectativa de ver cuándo se cae o cómo se va a caer, es como estar más como a la expectativa de qué va a necesitar de nosotros para ver cómo podemos apoyar. Ay, me caí un ratito, sí, no somos víctimas perfectas, ¿no? No somos seres asexuales, no somos seres antisociales, no somos personas que estamos constantemente con la nube negra solamente porque hemos denunciado, ¿no? Y qué hay de aquellas tantísimas mujeres que no han denunciado públicamente, no han denunciado penalmente tampoco, pero igual siguen siendo víctimas, lo callan. Y siempre cuando se hace pública la denuncia, hay una mirada constante sobre el comportamiento de la víctima para deslegitimarla, ¿no? Para deslegitimar su sentir, para deslegitimar su denuncia. Vimos lo que pasó en España también con el caso de la manada, que los argumentos fueron de ese tipo, ¿no? Que porque ella salió a después a con sus amigas, salía a fiestas. Entonces, ¿de qué víctima hablamos? Y lo mismo con Mayra Couto. Y otro aspecto también sobre la denuncia y sobre las denunciantes es el tiempo, ¿no? En el acoso digital pasa, o sea, las víctimas de acoso digital pasan también por esto de no denunciar apenas han sido víctimas de violencia, como en el acoso callejero, que muchas veces demoramos, otras veces no, o en caso de violencia de género en su totalidad. A veces se demora, a veces lo hacen en el momento. Yo he denunciado en el momento, como hay otras agresiones que no he denunciado y no sé si denunciaré en algún momento, no sé. Pero en el acoso digital es así también. Sí, yo creo que, o sea, yo creo que es algo de pronto muy horizontal a los tipos de violencia que alguien pueda vivir. Y creo que tiene mucho que ver con nuestra percepción real de justicia en el Perú, ¿no? Creo que si de pronto podríamos sentir que voy a la comisaría, me van a recepcionar, me van a escuchar, y va a haber un proceso transparente en el cual yo me siento escuchada, protegida, segura, pues la historia sería otra de lejos. Acá no pasa así. Creo que es, o sea, tenemos un gran camino todavía en ese aspecto. Entonces, creo que pasa cosas de pronto sí muy únicas, ¿no? Como cuando nos escriben a consultar algo es, primero, hay personas que todavía no saben que esto es violencia, ¿no? Que te acosen por línea, que haya difundido tu imagen cuando tú le enviaste primero a tu pareja. O sea, tenemos esa carga de que, uy, fuimos nosotros la culpable. ¿Qué hice yo para que esta persona cree que me podía contactar? ¿Qué hice yo para que mi pareja o expareja enviara esa foto? O sea, todo ese tema de culpa lo tenemos muy presente, como nos lleva un tiempo como soltarlo. Y luego nos lleva, creo que un tiempo, y eso es muy variado, obviamente, en reconocer que, en darnos cuenta de que, ajá, no era solamente un comportamiento raro y feo, sino que era violencia. Y luego todavía como que pensar, resulta que también es un delito. Entonces, porque otra vez no tenemos esta idea de lo que pasa en el espacio digital, en internet, no es real, cuando todo lo contrario, lo que estamos viviendo acá es 100% real, estamos interactuando, estamos conversando, tiene consecuencias en nuestra vida física, pues a veces que ni las imaginamos. Entonces, aparte de este proceso que para algunos puede ser muy rápido, para otros puede ser muy largo, también hay un problema, una gran duda con las pruebas, ¿no? Que de pronto se asemeja mucho al acoso callejero, ¿no? Que es como, necesito evidencia de alguien que me metió la mano, si solamente estaba yo y en un lugar oscuro, o qué sé yo. Aquí pasa esto también, como que, ok, me está escribiendo esto, tomo pantallazos, ¿eso será suficiente? ¿O no será suficiente? ¿Reporto? ¿Será suficiente esto en la plataforma o no lo será? No conozco a quién es mi agresor. Esto me lleva a todo el mundo. Entonces, ¿qué hago? ¿A quién digo que me está haciendo esto, no? Entonces, creo que hay estas preguntas que la persona tiene cuando va como procesando lo sucedido.
y que sí llevan a no como a ese segundo que pasa y estoy en la comisaría. Y creo que mucho menos ahora, o sea, es que ahora tener como ese prejuicio, esos estereotipos y todo mal, como, o sea, las justas y para cosas necesarias deberíamos estar saliendo, ¿no? Y al menos durante esta época de cuarentena que nosotros hemos recibido muchos más mensajes de personas pidiendo esta información, es también darles como un poco el contexto de, bueno, estamos en una pandemia, entonces de pronto, considéralo tú, pero de pronto ir ahorita a la comisaría puede estar que te ponga en riesgo tu salud, ¿no? Y para eso está el chat 100, la línea 100, que otra vez ahí hay mucho que opinar también, pero finalmente son herramientas que podrían darnos más información, ¿no? De cómo actuar en este contexto. Sí, hay las causas, las razones por las que una víctima no denuncie a su agresor en el momento en el que sufre la violencia son tantísimas, ¿no? Tú mencionabas que uno están todas las instituciones, todos los tomadores de todos los agentes de justicia, ¿no? La policía, la fiscalía, desde las autoridades más básicas como los serenos, ¿no? Pasando por los serenos, la policía, llegar a la fiscalía y más todavía. Entonces tenemos un aparato de justicia tan misógino en el que tenemos, claro, una ley de transversalización de enfoque de género que supuestamente debería abarcar a todas las instituciones del Estado. Tenemos la ley 30.314 que indica que las comisarías deben contar con un protocolo de atención a víctimas para recibir las denuncias y quien niegue la denuncia, o sea, el policía que la niegue, tendría que pasar por un también proceso disciplinario, o sea, debería ser sancionado. Sin embargo, eso es lo que dice la ley, pero sabemos que lo sabemos porque hemos ido a la comisaría, lo sabemos porque hemos hecho acompañamiento a mujeres que han denunciado. Eso no se da en la práctica. Es muy raro que encontremos a policías que estén concientizados sobre enfoque de género, a fiscales que conozcan, ¿no es cierto?, que conozcan la problemática, que tengan un mínimo de empatía para tratar con quien está denunciando. Tenemos eso. Luego, tenemos el juzgamiento social, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo denuncio ahora? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir qué va a decir mi familia? A nadie le gusta reconocerse víctima. O sea, muchas personas dicen, ay, le gusta hacerse la víctima. Pero en realidad, denunciar violencia, a nadie le gusta asumirse víctima, ¿no? Y eso, decirlo, causa mucha vergüenza incluso, porque el juzgamiento va a venir de por qué. Seguro tú lo permitiste, seguro tú lo estabas buscando, ¿por qué no lo dijiste en su momento? ¿Qué habrás hecho tú? Bueno, pues no digas nada más porque, o sea, no lo denuncies penalmente, ¿no? Porque eso te va a traer consecuencias mayores. Entonces, ahí está. Primero, todos los estamentos de justicia que son misóginos, que no te dan una atención correcta. Luego está el juzgamiento también social. Y lo otro que es tan, que me parece que es lo fundamental, o sea, que es el proceso mucho más doloroso y más complejo, es reconocer que has sido víctima de violencia, ¿no? Porque antes de decírselo a alguien, tú has tenido que pasar por un proceso primero de reconocer que lo que te incomodó, porque surge como una incomodidad, ¿no? Tiene un nombre y dentro de, y ese nombre responde a una, o se encuentra dentro del espectro de las múltiples violencias que hay, ¿no? Y de repente ni siquiera el acto ha sido solo un tipo de violencia, sino se complejiza. Reconocerlo o no, saber que ha sido violencia. Dos, también creer, o sea, en creer en tu propia percepción de lo que pasó. Empiezas a preguntar a terceros, ¿no? Si vieron, si se percataron, si le conocen a esta persona, a este agresor, también comportamientos similares. O sea, pasamos por esto de, ¿y si han sido mis ideas? ¿Y si no fue así? Cuando en el fondo sabemos que sí, ajá. Pero para decirlo necesitamos todo este proceso de validación de nuestro sentir. Y eso pasa también porque nos han metido siempre la idea de que nosotras somos las culpables de lo que nos sucede, ¿no? O sea, es complejísimo que luego, o sea, de reconocer
que he sido víctima de violencia, que me han hecho eso, que estuvo mal, pero aparte de que estuvo mal, es un delito, o sea, es un tipo de violencia de género, que me lo hizo alguien cercano, ¿ya? Sí. Pasar por decírselo a la familia o a nuestro entorno cercano y pasar de eso luego a la denuncia, o sea, para que alguien y que lo denuncie públicamente, es un proceso muy largo y muy difícil. Y por eso es que también nos demoramos tanto. Y es muy Sí. complicado, por eso que una denuncia pública de este tipo, de violencia, de acoso, de violencia sexual, ¿no? De tocamientos indebidos, sea falsa, ¿no? Por eso es que hay un número reducido de denuncias falsas, porque a nadie le gusta atravesar este proceso. Y eso es a lo que instamos siempre nosotras, ¿no? Al acompañamiento, al soporte. Y siempre creemos en la víctima, ¿no? Siempre creemos en la víctima porque nos reconocemos entre nosotras y sabemos todo ese proceso y que estamos ahí, o sea, que tenemos leyes, como tú misma has dicho, pero esas leyes no basta con que estén, ¿no? Hay que trabajar porque realmente se apliquen. Y bueno, entramos ya, Marielif, ya hemos pasado sobre la estigmatización de las denunciadas y lo último, ¿no? ¿Cuándo debemos denunciar? ¿Cuándo debemos denunciar que hemos sido víctimas? O sea, ¿cuándo tenemos pruebas o podemos denunciar sin pruebas también? Creo que más o menos lo has ido contestando. Pero hay algunos comentarios que nos han dicho, y si no tengo pruebas, ¿puedo denunciar? ¿Se puede? Es que, ¿sabes qué? O sea, quisiera decir con todo corazón que sí, ¿no? Que podemos denunciar en el momento que nos sintamos listas para hacerlo y que ese listo puede ser en que ya me siento fuerte, reconocí que esto pasa y voy a ir a, o estar lista porque he logrado recopilar, no sé, una serie de pantallazos de lo que ha sucedido y que se me va a tratar bien. Pero lamentablemente no es así. O sea, eso no es la realidad. Entonces, sí creo yo que uno debe denunciar si lo quiere, si quiere ir a denunciar, cuando no hay un tiempo mínimo, no hay un tiempo máximo. Uno va y denuncia cuando se siente listo. Ahora, para los casos que nosotros estamos viendo, solemos sugerir que haya estos pantallazos, ¿no? Que haya esta evidencia, sin la certeza necesaria de que esos pantallazos realmente vayan a servir. Porque puede haber muchos argumentos. A ver, hay mujeres que se van con la cara destrozada de los golpes y aún así no es suficiente para que le acepten la denuncia, ¿no? Entonces, puede haber esa posibilidad también. Sin embargo, creo yo, aun si no tenemos estos pantallazos, hay maneras de que en una investigación se puedan averiguar esa información. Pero para esto sí tiene que haber la persona sumamente clave de que te acepte la denuncia. Y hemos tenido casos donde han tenido, no sé, 50 hojas de evidencia de estos pantallazos y aún así no les han tomado la denuncia. Entonces, lamentablemente me da mucha pena decir, pero no hay como otra vez Garantía. esta fórmula de. Pero uno debe hacerlo, creo, cuando se siente lista. El cómo y todo lo pensamos en ese momento, ¿no? O sea, lo importante es que tú sientas que ese es el momento que lo quieres hacer, si te va a liberar, si sientes que es el siguiente paso dentro de tu proceso, vamos, ¿no? Vamos. Nosotras, por nuestra parte, tenemos que seguir trabajando en lo que nos corresponde, ¿no? La víctima no tiene incidencia en las autoridades. No forma parte de ninguna organización, pero nosotras sí, y nosotras justamente tenemos que trabajar el terreno para que esa víctima, cuando decida hacerlo, su denuncia sea escuchada, su denuncia vaya a fiscalía y sea debidamente investigada. Cuente con las pruebas, ella o no cuente con las pruebas, porque finalmente fiscalía también tiene que hacer la investigación respectiva, ¿no? O sea, por eso no nos garantiza, claro, o sea, si estamos en un país que sigue siendo machista, misógino, nuestras autoridades siguen siendo de la misma manera, no vamos a tener una garantía de justicia, obviamente, Claro.
Pero eso es en lo que estamos trabajando. Tenemos un marco, sí tenemos un marco para exigirlo. Eso me parece Exacto. un avance y me parece importante. Porque antes no era un delito, ¿no? Antes no teníamos una regulación sobre eso. Antes no teníamos una ley que indicara que si los policías no aceptaban la denuncia tendrían que ser sancionados. Ahora tenemos un marco de exigencia. Y por eso siempre enfatizamos en la importancia del marco legal. Porque dicen, bueno, pero nos van a seguir acosando y nuestros casos no van a lograr justicia, haya leyes o no haya leyes. Pero el marco legal te permite hacer incidencia, fiscalizar y exigir que esas leyes se apliquen finalmente, ¿no? Es como que un garante al que tú puedes, con el que Sí. tú puedes utilizar para seguir exigiendo, seguir reclamando, generar incidencia en Sí. torno a él. Sí. Así que eso, de hecho, para acoso callejero y cuando hemos denunciado por vía administrativa, es decir, por medio de la municipalidad, no es necesario que llevemos pruebas, no es necesario que sepamos el nombre de nuestro acosador, porque una vez quise denunciar hace años, ya apenas había salido la ley, creo, la 30.314, y me preguntaron, pero ¿cuál es el nombre del acosador de la calle? Si, ¿a quién vas a denunciar? Yo le dije, pero no tengo cómo saber, ¿no? Justamente ustedes tienen que investigar eso. No es necesario que tengamos el nombre, no es necesario que tengamos pruebas. Podemos denunciar y así no queremos ir a la comisaría, no queremos afrontar ese proceso de revictimización, porque puede que nos traten como seres humanos, Sí. como personas, y nos escuche, o como puede que no. Y le ha pasado a muchas compañeras que los policías se han portado de la peor manera. O sea, no tenemos garantía de cómo nos van a tratar ahí. Si no queremos pasar por eso, podemos ir a las municipalidades y denunciar por ahí, por vía administrativa, el acoso que hemos sufrido. Las sanciones van a ser de este tipo, administrativas, son multas, son monetarias, y no es una sanción penal, ¿no? Pero finalmente también es un medio de denuncia y ayuda a visibilizar cuánto es o cuál es el estado de acoso en ese distrito y luego sumándose a el departamento y finalmente sumándose a lo que es el espectro nacional, ¿no? Entonces, eso sí recalcar sobre lo que decía Marielis, o sea, no tenemos certeza de que nuestra denuncia vaya a ser ex exitosa porque obviamente nuestra justicia no tiene enfoque de género aún, ¿ya? Pero sí tenemos un marco para exigir que eso sea. O sea, sí podemos hacerlo. Es algo que siempre nosotras incentivamos, ¿no? La información te empodera tanto, o sea, conocer el Código Penal, conocer la Ley 3.314, te empodera tanto para poder también exigir en la comisaría que tu denuncia sea escuchada y darle seguimiento también a tu caso. Y bueno, Marielis, para acabar, nos han dicho que pobres hombres que son acosados, bueno, son denunciados públicamente porque destruyen sus honras, destruyen su vida, la de su familia, prácticamente son muertos en vida luego de una denuncia de acoso, por violencia de género en sí, o sea, ya, fin de su historia, ¿no? Y que nosotras, o sea, las denunciantes somos las malvadas, que nos estamos la es un trampolín para nuestra carrera, es un Sí. trampolín para nuestro reconocimiento mediático, qué sé yo. ¿Qué pasa con las denunciantes y los denunciados? ¿Qué les pasa? Es como dice la gente, después de una denuncia, el otro queda sepultado para siempre y la otra repunta en su carrera, repunta como persona. Ah. Para nada, ¿no? Para nada. Es como, qué doloroso verlo de esa manera también porque, o sea, nosotros ahorita, como te digo, damos información y en lo que podemos acompañamos a las personas en sus procesos de denuncia o de pensar si van a denunciar o no, ¿no? Y, a ver, mientras estoy hablando con ellas sobre estas opciones o rutas o el tiempo que va a demorar o las cosas que ya le dijeron la policía, etcétera. Entonces es el trabajo que se está tomando ella, está dejando de comer porque es en su horario de laboral que está yendo a la oficina, está dejando de estudiar tiempo para estudiar, está invirtiendo dinero en algunas cosas, su tiempo, su energía, está pensando todo el tiempo en cómo poder obtener justicia, mientras que la otra persona no.
la otra persona no está teniendo como, no está dedicando nada de tiempo a esto. La otra persona simplemente está haciendo su vida, está, no sé, en donde tenga que estar, mientras quien se ha visto vulnerada, tiene, o sea, si toma la decisión del proceso de denunciar, de ver cómo obtiene justicia, es un proceso largo, es un proceso que desgasta. Entonces, de que nos va a servir de algo como, ay, qué bonito, voy a denunciar, no va por ahí para nada. No, y es que es tan difícil denunciar porque se sabe a lo que viene después, pero en realidad uno piensa lo que va a venir, pero otra cosa es cuando vive, ¿no? Las consecuencias de la denuncia, los ataques que hay por parte de la comunidad en la que conforma, porque normalmente nuestro agresor es de nuestro entorno, entonces compartimos contactos, compartimos Sí. amigas, amigues, ¿no? Eso, y si vemos alrededor los casos emblemáticos de figuras de hombres mediáticos públicos que han sido denunciados, continúan su vida con total normalidad después. O sea, están ahí, tienen trabajo, se les siguen abriendo puertas. No hay una. El otro día nos entrevistaron a Lola. De Paremos, le entrevistaron en la República y le preguntaron sobre eso, ¿no? Sobre, a partir del caso de Andrés Vice, e hicieron un recuento, ¿no? ¿Qué pasa con estos hombres? En realidad no tienen mayor afectación en su vida, mientras que a las que hemos denunciado, o han denunciado públicamente, se les cierran puertas porque genera este estigma de, ah, esta es una loca, es Sí, problemática, es peleona. exagerada, ajá. No hay una comparación y no es cierto, o sea, no es real, no es real que nos sirva de denunciar públicamente o que le sirva a las actrices denunciar, sobre todo si eres actriz, porque ¿cuántas puertas se te cerrarán a partir de los amigos, la red de contactos que tenga la persona a la que denuncias, ¿no? Es muy lamentable. Para terminar, algo que no quería dejar pasar y que no hemos visto es cuán importante son las relaciones de poder en el y cómo esto se relaciona también se vincula con el consentimiento, porque mucho se dice del consentimiento, ¿no? O sea, si no dijo nada cuando la apuntó es porque lo estaba consintiendo. Ay, Si sí. no dijo nada cuando le envió el corazoncito o le envió la imagen subida de tono es porque lo estaba consintiendo. Y ella también quiso. Y ella también lo buscaba y que le habló. ¿Cuál es la relación entre consentimiento y el posicionamiento de poder que tiene esta persona que agrede? ¿Cuál es ahí la dinámica? Bueno, es algo que está así juntísimo, ¿no? No podemos hablar sin consentimiento, sin dejando de lado las relaciones de poder, y esto es como ver, ¿no? Si hablamos de dos personas, son dos personas, por ejemplo, es uno el profesor, la otra es alumna, la otra es el jefe, la otra es, no sé, de trabajadores, el lugar, es una niña y es un mayor de edad, o sea, hay muchas situaciones, ¿no? Incluso pueden a veces ser, no sé, dos amigos de la universidad que están llevando el mismo curso, no sé. Pero aún así, en nuestra sociedad por la que estamos, el hombre suele tener más poder que la mujer en este tipo de relacionarnos socialmente, ¿no? Entonces, para hablar de consentimiento y cuando realmente hay consentimiento, tenemos que entenderlo cuando las partes involucradas están como, no, es claro, están iguales y no es como, ah, ya, sí, quiero esto. O sea, no es como, realmente quiero esto, quiero disfrutarlo. No es como, ah, ya, bueno, voy a ver. No, ahí no estamos dando consentimiento. Consentimiento es que a mí me enrolla la cabeza cuando algunos hombres dicen, ay, pero no entiendo, ¿cuándo hay consentimiento? No. Es sencillo, la otra persona quiso y como no solamente decir sí, sí quiero, como ahí para no generar conflictos, no es como decir sí, sí quiero, hagamos esto. Entonces la voluntad que podamos tener es sumamente importante, ¿no? Y como mujeres siempre tenemos que estar como atentas, lamentablemente, a cómo están nuestras relaciones, ¿no? Porque si en una no nos estamos sintiendo cómodas, si en una no nos sentimos suficientemente seguras o para actuar con rapidez o decir no con rapidez en algo, algo no está bien ahí. Entonces, sí, eso.
Sí, es muy importante porque dicen muchos profesores utilizan este argumento, muchos hombres en situación de poder utilizan ese argumento, ¿no? Ella lo quiso, o sea, a ella le gustaba, ella lo aceptó. ¿Y qué pasa cuando alguien a quien tú, muy importante, sacamos un TikTok sobre la influencia, la relación de la influencia que existe entre alguien a quien tú admiras, alguien a quien tú consideras un ejemplo o alguien que te influye simplemente, ¿no? Te influye como viste, te influye por cómo habla, ¿no? A cualquier tipo de admiración que pueda despertar en ti. Te propone algo y esa influencia, ese poder puede condicionar tu consentimiento, ¿no? Finalmente dices, sí, pero realmente es un sí deseado, o es porque no sabes. ¿Tienes miedo de qué va a pasar si dices no? Exacto. ¿Cuáles van a ser las consecuencias ante tu negativa? ¿O no tienes manera de decir no porque la situación te condiciona a eso? O sea, no hay mayor alternativa. Hay mujeres que dicen, bueno, yo tuve que aceptar, o sea, decir sí para que no me vaya peor, ¿no? Es eso también. Cuando hay esta relación de poder entre quien está tomando la iniciativa para el acercamiento sexual y quien es menor o quien está en una condición de subalternidad, ahí estamos hablando de un abuso de poder para obtener favores sexuales, ¿no? Eso es lo que se critica mucho y eso se da en el trabajo, o sea, en espacios laborales, se da en Sí. espacios académicos. Hace poco han salido denuncias de académicos, de profesores, eminencias en su rama, ¿no? Humanistas muy famosos, Sí. que pedían favores sexuales a sus alumnas. ¿Qué pasa con una chica que el profesor le lleva 30 años, que es toda una eminencia? Y esta chica está iniciándose en esta disciplina y este señorón te pide algo, ¿qué haces, no? O sea, ¿lo rechazas? ¿Las consecuencias que eso va a traer, cuáles van a ser? Finalmente, muchas mujeres tienen que hacer concesiones también cuando se Sí. enfrentan a situaciones de este tipo. Hay un Sí. abuso del poder, ¿no? Constante. Y Y también es en que, Universidad Católica también ha pasado. sí, y es que a veces uno pensaría como, ay, pero es tan fácil decir que no, o es tan fácil salir corriendo, digo, gritar, no es fácil. En ese momento no es que tú estés pensando, ay, hoy día me va a pasar esto ya, ¿qué me pasaría? ¿Qué, cómo voy a actuar? No sucede así. O sea, la otra persona, esa persona sí lo viene planeando. Cómo hacer que llegues hasta esa posición y cuando ya estés ahí, cómo lanzar lo que quiera lanzar. Y es como un momento que te estás en shock, como que no puedes creer lo que puede estar sucediendo y no tienes una idea en la cabeza. Se te vienen 100 ideas en la cabeza, ¿no? No solamente de cómo huyo, sino de qué va a pasar si digo sí, qué va a pasar si digo no, qué va a pasar si me quedo callada, qué va a pasar si me desmayo ahorita. Entonces, hay tantas cosas que pasan en la cabeza que en verdad sencillo tomar una decisión en esas circunstancias no lo es. No, y además pudo haber sido consentido y deseado en un momento, ¿no? Claro. Cierto intercambio, pero posteriormente ya no, y es totalmente legítimo ya no desearlo más, y lo que venga después de eso es acoso, ¿no? O sea, sigue siendo acoso, porque muchas dicen, ah, pero sí quiso esto, luego ¿por qué se hace la víctima y no quiere lo otro? Bueno, de repente hasta ahí me sentía bien, ¿no? Me sentía bien intercambiando comentarios, una que otra Sí. foto, pero lo que vino después me excedió. Ya. Entonces quise parar ahí, pero la otra persona continuó. No. Ahí, por ejemplo, también es totalmente legítimo hablar de acoso y hablar de una vulneración y Sí. hablar de un abuso de poder, ¿no? Gracias, María Liv. Ya estamos cerrando con nuestras reflexiones. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Quisiéramos cerrar esto haciendo un recuento de las cositas que hemos venido mencionando. Uno, que denunciar cualquier tipo de violencia de género y hacer la denuncia pública, además, es muy difícil, que las víctimas denuncian a su tiempo, que denuncies al día siguiente del evento o 5, 8, 10 años después es igual de válido, los procesos son individuales.
Dos, tenemos felizmente un marco legal que además no ha sido gratuito, es un marco legal que ha sido trabajado, impulsado por organizaciones feministas como APALA, Paremos el Acoso Callejero, tantas otras colectivas, Ni Una Menos, Ni Una Menos Distritales, que nos hemos organizado a lo largo de, y perdón que no mencione a todas, ahorita no recuerdo las Sí. tantísimas colectivas que existen, pero todas tenemos una participación muy activa para impulsar estas agendas que finalmente nos benefician a todas, o por lo menos generamos un marco que nos permite exigir que sí se nos beneficie, ¿no? Por medio de la ley 30.314 de acoso callejero, la modificatoria que es el decreto 1410, tenemos esas herramientas para denunciar. Dos, podemos tomar, pre tres, perdón, podemos tomar tantísimas precauciones, sin embargo, en las redes sociales y en la internet nada nos garantiza 100% seguridad. Prevengamos, pero que eso no signifique que dejemos de existir en los espacios públicos, sean digitales o sean físicos en la calle, en el transporte público, ¿no? Todas las cuestiones de prevención que nosotras autónomamente decidamos tener para con nuestras relaciones interpersonales en redes, pero que eso no implique dejar de estar, dejar de activar, dejar de manifestarnos por redes sociales. Estar ahí es ya una gran conquista. O sea, el espacio público es un campo de batalla, ¿no? Sea en la calle o sea en la internet. Eso, tenemos canales, ya María Luis nos ha comentado cómo denunciar acoso digital también. Y nada, mucha contención para las víctimas, mucha, mucha sororidad, mucha contención, mucho soporte, que finalmente es eso lo que nos va a mantener en pie. Seamos solamente víctimas o seamos también víctimas, seamos activistas, seamos feministas visibles en las redes. La contención es lo que nos mantiene ahí, ¿no? Y seguir trabajando por eso es justamente uno de los motivos es que tengamos mayores libertades en el espacio, mayor acceso a la libertad en el espacio público. Y nada, con eso quería cerrar, María Liv. No sé si tú tienes también algo que quisieras añadir para que finalicemos. No, agradecer a Paremos por el espacio, me pareció como muy rico como estar aquí conversando. Para las personas que quieran igual más información, pueden escribirnos. Tenemos Tecnoresistencias, que es este centro que estamos actualizando ahorita, es el Centro de Autodefensa Digital Feminista. Pero pueden contactarnos por nuestras redes y gustosos vamos a informarles con la información que podamos tener. Gracias, Marilip. También me están haciendo recordar ahorita que tenemos un landing. Vamos a sacar, ya hemos sacado un landing para que podamos ingresar nuestras denuncias. Por favor, eso es muy importante porque nos va a permitir tener un estado de la situación de acoso a nivel nacional, ya no solamente en Lima, que es nuestro campo de acción directo para actividades offline, pero tener también un marco más actualizado de cómo estamos en acoso a nivel nacional. Por favor, que dejen sus denuncias, sus testimonios en nuestro landing, que está en nuestra página web, y eso va a ayudarnos a que sigamos luchando por tener espacios públicos libres de acoso y libres de violencia de género. Gracias, Marielip. Muy bien, Gracias a gracias, todos. Sherry. Abrazo para allá, Chao. cuídense.